Por lo que he visto tiene un rollito GTA. Sí, sí, a mí el rollito de GTA, ya lo, me acuerdo que lo comentamos en el primer tráiler. Ese rollito de GTA, de reputación y de del nivel de persecución, ¿no? De como que vas ganando estrellitas, ¿no? Estrellitas de alerta, ¿no? Y te van persiguiendo el imperio y no sé qué. A ese rollo mola un montón. Yo le tengo muchas ganas. Tiene pinta de ser como una mezcla entre GTA y Assassin's Creed, ¿no? De ese rollito de... O sea, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Vale, este es el gameplay. Este es el gameplay. Mira, he jugado Star Wars Outlaws y va a ser un come horas. Tengo unas ganas de jugarlo increíbles. A ver, por favor, trailer. Gameplay, no. Official teaser, hace 3 días. Este no es tampoco, ¿no? Ya lo he jugado. Oye, porque hay gente que ha jugado a esto. Trailer. Este sí. Vale. ¿Te vas a jugar Assassin's Creed ajaponesado? Sí. Sí, yo creo que sí. También lo voy a jugar. Yo Assassin's Creed me gusta mucho la franquicia. Mira, de hecho. Ahí lo llevas. ¿Casualidad? No lo creo. Así que sí. Seguramente lo juegue. Vamos a ver. Si tiene modo sigilo, ¿es tu juego? Sí, tiene modo sigilo. Pero aquí no va a haber modo sigilo, ya lo sabéis. Vamos a ver el tráiler, gente. Tengo muchas ganas de verlo, que no lo he visto y, joder, me apetece. Vamos a ver, voy a quitar la música. Nuevo tráiler, Star Wars Outlaws. Vamos ya, va. Welcome to the first ever open world Star Wars game. ¡Qué barbaridad, qué ganas! ¡Buah, míralo! Set in the dangerous golden age of the underworld. La ambientación es increíble. Let's raise the stakes, shall we? Okay. You play as Kay Vess, a scoundrel looking to start a new life. Kay gets pulled into a plan that will change everything. I believe if you follow the plan, no one gets hurt. El droide va a ser la hostia. She won't do it alone. From childhood, Kay and Nix have been inseparable partners. You're welcome. Helping each other every step of the way. Ay, Nix. All right, distract him, Nix. Using their criminal skills and tools. Kay and Nix will have to constantly. No te creo. Los distrae así, increíble. Nix, you want to drop that for me? Esto mola mucho. Esto de usar la pet para esto mola mucho. Whoa. If you don't want me to sound the alarm, you'll get me out of here. ¡Coño! As your versatility grows, ¿ese no es el que cantaba en la peli de Han Solo? Skills, it's more lucrative contracts. There she is. A friend needs a little something stolen. And in this world, your actions have consequences. I can't let you walk out of here. Oh, mira, y eliges a quien quieres. I'm gonna finish it. Shame. Oh, qué guapo. And reputation is everything. Where is he? Toma. The bigger the risk, the bigger the reward, and more attention you'll receive from some of the most notorious syndicates of the galaxy. Hostia, and how did you think it was going to end? Mira, Kira. Tell the governor the payments will not increase. It's up to you where your loyalties lie. Hey, Nick. Being wanted by the Empire brings a new set of challenges. Mira, Nick, ahí. Buah, qué guapo. Esto está guapísimo. This is getting bad. Hold right. So as your exploits grow, beware of who you cross. Hang on. Buah, qué barbaridad. Scattered across the stars are unique locations, rich biomes, environments, and adventures to discover. Qué guapo, the lush chaval. Jungle world of Akiva. The ancient city of Kajimi. The dangerous savanna moon of Tashara. Mira qué bonito se ve. Or roam the lawless planet of Tatooine. Oh, papá. ¿Cuántas horas nos vamos a pasar en Tatooine? Pilot K's trailblazer to transition from planet to planet. ND, fire up the hyperdrive. Ready to jump.
Buah, es Jesucristo, ¿eh? You can explore all these worlds on Kate's S57 Cardinal Speeder. Qué guapo, tío. This is the life of an outlaw. A life where you fight, explore, and infiltrate parts of the galaxy you never thought possible. There are opportunities at every turn. Bueno. And defy the odds. The galaxy is Este hangar que es. Bueno, esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. O sea, mira este plano, tío. O sea, es que no sé, no puede, es que no puede ser más Star Wars esto. Esto para que sale PC, Play, Xbox, creo que sale para todo, pero primero no sé si primero sale para Play y Xbox y PC más tarde. No sé, yo me lo voy a pillar para la Play. Opportunities at every turn. ¿Esto qué es? Esto es un destructor imperial, ¿no? Entiendo que esto es un destructor imperial, ¿verdad? No será la nueva Estrella de la Muerte, ¿no? Recordad, esto está entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, ¿no? Justo ahí, entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. ¿Os imagináis que hay alguna misión en la construcción de la nueva Estrella de la Muerte? ¿De la segunda? Porque esto, este hangar, nah, será un destructor imperial, no tiene pinta. And if you're willing to take the risk and defy the odds, the galaxy is yours for the taking. Qué guapo. Tengo muchas ganas. Le voy a comprar a mi hijo una Play ya que es hora que se... Efectivamente. Oye, vamos a ver el gameplay que hay de 10 minutos. Tengo ganas. Vamos. A ver qué pasa. Oye, le tengo unas ganas a este juego increíbles, la verdad. Hey, new record. At the top, where it should be. ¿Qué es esto? Let's go now. Ah, va a haber como muchos minijuegos, ¿no? He visto. Hello, everyone. En eso va a ser también. James Carlson, game director at Massive Entertainment. Today, we'll show you a different type of adventure. And as we journey across multiple systems, we will come across many opportunities for a scoundrel. Mira qué ambientazo, ¿eh? La cantina, la gente pegándose ahí, no sé qué. Eso mola. One of your motivations for exploration is to find elusive experts scattered across. Vale, estos son como gente que tendrás que ir como cazar recompensas o qué. Misiones secundarias, ¿no? Y todo. Here, we're looking for a gunslinger who can teach us some new tricks. Okay. Our intel points to the Mos Eisley Cantina on Tatooine. So let's head back to our ship. Espero que el mapa sea mejor que el del Jedi Survivor. Qué puta tortura el mapa del Jedi Survivor. Mira la gente ahí pegándose. Oye, un poquito de por favor. It used to be a refueling station that now acts as a trade hub for illegal contraband. Mira esta ambientación, qué barbaridad, chaval. It's a great place to resupply. Qué guapo. Nada, va a ser. Va a ser un juego para pararte a ver mil detalles y mil cosas. Seguro que hay millones de misiones secundarias y cosas. Qué guapo. Mola porque hay como mucho movimiento, ¿sabes? Mola, los mundos abiertos molan así. La banda sonora, el tema del juego me encanta. El leitmotiv ese del juego me parece una barbaridad. Each planet has its own system for you to explore. Bueno, many opportunities to make a few credits, which you can choose to engage with or not. Hoy, esto es lo que te comentamos, ¿no?
que a la salida de cada planeta seguro que puedes o marcharte de golpe o tienes típica batalla en la atmósfera del planeta. Y si no quieres luchar, dices, pues me piro. ¡Qué guapo, chaval! Vale, el combate aquí tampoco es que sea la hostia, pero bueno, es sencillito, básico. ¿Tienes misiles? Ah, míralo, vale. Si antes lo digo. Vale. Happy to help. And you can tell Gorak he owes K-Vess a ship. ¿No os pasa a veces que los mundos abiertos tan amplios que os agobiáis? Yo recuerdo las tres primeras horas del reto. Sí, depende un poco de cómo te lo plantee el juego, ¿sabes? Ah, mira, vas ganando reputación. Tatooine Orbit. Now let's continue our journey and head to Tatooine. Te calcula para ir a Tatooine, toma hiperespacio. Qué guapo, chaval. Y esto mola porque te funciona como pantalla de carga. Las transiciones molan un montón por eso, porque no tienes pantallas de carga. Las pantallas de carga realmente son... lo hacen mucho más fluido, ¿no? The tattoo system is in the clutches of the Hutt cartel. Yo creo que depende mucho de cómo te lo planteen, Juanan. Si al principio del juego... al principio del juego te lo van metiendo poquito a poco, ¿no? O sea, que no es que te suelten ahí y a la búscate la puta vida. Si te van... a mí ese rollo, por ejemplo, Assassin's Creed me mola. Porque poco a poco te van introduciendo las secundarias, los coleccionables y tal. Y poco a poco vas pudiendo hacer más cosas. Esto me parece la hostia. Por lo que he dicho, es como... sí, muy rollo... es como el No Man's Sky de ese rollo, porque la pantalla de carga, ¿ves? Esas nubes... ¡buah, increíble! Esas nubes te hacen de pantalla de carga, entonces es como muy fluido el juego. No te da la sensación de vas a un planeta, pantalla de carga... me parece la hostia. Bueno, lo de Tatooine es increíble. Es que la hostia es que el Squadron VR, la pena es que no lo actualizó. Sí, a mí el Squadron se me quedó un poco... ¡mira, chaval! Mira, minijuegos. Seguro que hay minijuegos para jugar al Pazak, ¿no? Y a... ¡no! ¡Qué guapo, cabrón! We need to pick up the trail of our expert gunslinger. The best place to start is the cantina. Ah, no te creo, chaval. We learn about pirates with la puta cantina de Mos Eisley. Bueno, increíble, qué barbaridad. Qué barbaridad. Leads to one of their storehouses, located in the southern hills. Traveling to your destination can be an adventure in itself. ¡Buah, es increíble esto! ¡Qué guapo, chaval! Scorching dunes and dusty valleys, you'll quickly realize that this lawless desert planet... han puesto cinemático para aterrizar a la superficie del planeta. Imagino que lo han hecho por si a alguno se le ocurre marcarse un atentado estampándose contra la ciudad. Sí, sí. We've reached our destination. We need to locate our storehouse and find our way into this heavily... uy, también hablando de Assassin's Creed, ¿te jugaste al Mirage? No, al Mirage no jugué. Yo creo que es el único que no he jugado. Busy place. Qué guapo, ¿no? Esto. Ahí te vas marcando objetivos ahí, ¿no? Un gameplay de Assassin's Creed estaría guapo. Podríamos hacerlo. Joder, esto es un poco. Esto es un poco la casa de. De Obi-Wan, ¿no? No es, pero es parecido. Mira el sigilo. Esto es lo que no vamos a hacer aquí. Esto es lo que no vamos a hacer aquí, a no ser que nos obligue la misión. Mira lo de... bueno, lo de Nix es increíble. Qué guapo, chaval. Lo de Nix me parece maravilloso. ¡Oh!
y te hace él la visión esta para ver dónde están. Y lo hace el bichillo. Bueno, increíble. Qué barbaridad. Toma. Puñetazo. Ahí, ahí. Easy. Pero ese no lo mata Han. Bueno, era un rodiano cualquiera, no era Grido. Vale, típicas mecánicas esas para abrir puertas y tal, ¿no? Que tendrás que hacer con el joystick o alguna mierda así. Oh, te han pillado. ¡Wow! We've been spotted. Es muy Han Solo como dispara ella, ¿eh? Es muy Han Solo como dispara. Vale, mira, 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 este es mi estilo de juego. Literalmente mi estilo de juego porque no le está dando. ¡Oh! ¡Wow! ¡Hostia, que vienen perros, tú! Los perros de los Tusken. Joder, al gamorreano, tú. ¡Ay! Llamas a la moto y la moto viene. Bueno, espectacular. O sea, llamas a la moto y la moto viene. Como la moto fantástica, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Y este plano? ¿Qué es esta barbaridad? Con los dos soles ahí. Bueno, 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 bueno. Ahora que mencionamos a Grido, por favor, Ubisoft, como este en el juego Cat Bane me da algo. Ojo, ¿eh? Joder, he dicho eso, he visto el sombrero y he dicho, espérate, que la tenemos. No, casi, casi. Actually, I'm here for you. I heard you're the best shot on the planet. Oh, and you want to be second best. Now is not a good time. Estaría muy guapo ver a personajes así. Yo creo que esos van a estar en DLCs. Yo creo que la jugada que van a hacer va a ser DLCs con personajes así. En plan, DLC de misión con Boba Fett, ¿no? DLC de misión con Cat Bane. Y vas a pagarlo como un desgraciado. Todos vamos a pagarlo como un desgraciado, ¿no? Y a los Death Troopers, qué guapo. Finding an expert is always an adventure in a galaxy full of opportunities. Qué guapo, chaval. We should keep moving. Puto Rancor ahí. Wow. ¿Se acabó ya? Joder, qué corto se me ha hecho. Qué corto se me ha hecho, Dios. Necesito más. Bueno, joder, muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Podríamos tener cameos. Hola. ¡Grande Eva! Muchas gracias por los 15 meses. Increíble. Muchísimas gracias. Agradece mucho. Yo creo que puede haber cameos de... Es que puede haber cameos de tanta gente. Porque ya te digo, estamos justo después del Imperio Contraataca. Entonces puede haber cameos de tantos y tantos personajes. Que estaría muy guapo. Estaría muy, 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 muy guapo. Y aunque sea, bueno, aunque sea que lo hagan con DLCs. Mira, yo los pago. ¿Sabes? Yo los pago. Que te hagan un paquete de misiones con Boba Fett, ¿no? Y cosas así. O paquete de misiones caza recompensas. Y tengas una misión con cada caza recompensas, ¿no? Con IG-88, ¿no? Con Fucus, con Boba Fett, con Bosk, ¿no? Y vayas conociéndolos. Joder, estaría guapísimo eso, tío. Eso sería brutal. Bueno, pues muy bien. Muchas ganas de este puto juego, la verdad. ¿Cuándo sale esto? Dios mío, lo necesito ya. ¿Cuándo salía esto? El 30 de agosto. 30 de agosto. ¡Grande, Rafa! Muchísimas gracias, tío, por los 16 meses. Grande, enorme. Muchas gracias, de verdad.